vez, creo que era lo que Sarmiento tenía que entregar a nosotros. Se abre una nueva esperanza para el sarmientista, que estamos dolidos por la campaña que estamos haciendo. No me gusta su forma que tiene de ser el mediático, por respeto al trabajo, ¿no? No sé si será el ideal, pero creo que es un motivador. Le tengo que decir, le tengo que decir. No sé si es el ideal, pero como hincha de Sarmiento tenemos la mejor expectativa. No nos queda otra que tenerle fe. Nosotros siempre tenemos fe, como antes, tenemos más que nada en la dirigencia que construyó todo un camino para que Sarmiento estuviera en primer. El cambio de aire le viene bien a Sarmiento. No sé si era mejor técnico que el anterior o peor. Tenemos elementos buenos también. Lo que pasa es que estaba muy mal técnicamente Sarmiento. Bueno, le dicen el bombero. Y acá estábamos en un incendio. Veremos si trajo agua. Dejando algún rastro en el tiempo, pronto los vamos a atrapar. Colabores para no desaparecer. Pero el cambio bueno me parece que es medio marejado, porque se arregló allá. Y no se portó bien con el club, es un profesional. Que se están jugando la vida los compañeros, que le haga a las 7 de la mañana antes de un boliche. Me dolió muchísimo lo de Bueno, porque acá se lo trató muy bien. Nos defraudó en muchos aspectos. Con la noche nos defraudó con irse, bueno, al rival directo que hoy es argentino para Sarmiento. No sé si un mal ejemplo, se equivocó. Punto. O sea, nos dio lo mejor hasta que estuvo y ya está, agradecido ya él, ya está. Después cada uno en su conciencia sabrá lo que le corresponde, ¿no? Lo lamento porque en la cancha, viste, separemos, en la cancha era importante. Pero bueno, yo creo que era un mal ejemplo. Seguía arregló con Argentino Junior, eso me parece raro. Indudablemente es un error, él lo reconoció, el error que cometió, lo pagó y se retiró. Hizo lo mejor que pudo haber hecho para la institución, que fue retirarse, porque si no, indudablemente hubiera sido un problema muy grande para el equipo. Es un club serio, un jugador profesional, no puede estar a las 4 de la mañana tomando cerveza en un boliche. Andaban cosas raras, andaban por los boliches, andaban por ahí. Entonces no podés tener un jugador así. Vos no podés estar jugando en la cancha y puteando a todos los jugadores. Eso es lo malo que él tenía. Yo para mí, un jugador de montón, nada más. Viste, no, cuando vos no respetás al compañero, eso duele mucho. Vos viste cómo es el fútbol, vos sabés más que yo, ¿eh? Ustedes saben más que yo. No sé si no estaba todo arreglado. Enfócamelo. Porque al rato ya estaba con el argentino.
partido, ¿eh? Se jugó bien, se metió, se corrió mucho, se marcó mucho y aparte se jugó. Y perran muchos goles, nos falta esa polenta de arriba para liquidar el partido y casi lo perdemos las últimas dos. Viste que a veces el fútbol es ingrato, ¿viste? Nos damos las últimas dos veces, pero creo que en el transcurso del partido fuimos un poquito más en jugada de riego, en manejo de pelota, hubo varios que jugaron muy bien, fue un equipo muy ordenado y la defensa, salvo la última jugada, no tuvo errores, pudo solucionar la parte defensiva y ofensivamente nos faltó un poquito más. Pero bueno, lástima las lesiones, no tenemos ningún partido fácil, todos jodidos. La verdad no hay ningún partido fácil. Después viene Colón acá, y qué fácil Colón, y después tenemos ya Tigre allá, qué fácil, nada. No vamos a tener ningún partido fácil, pero bueno, tenemos que ser un equipo incómodo, un equipo que moleste, un equipo que intente jugar cuando puede, que marque cuando no la tiene, que sea ordenado la pelota parada. Y creo que lo demostró el equipo.